Gracias, presidente. Quiero dejar una constancia de la desaparición del ingeniero Luis Alberto Durán. Informaciones extraoficiales han informado de la desaparición del ingeniero civil Luis Alberto Durán en la madrugada del día 28 de agosto del año en curso. En el kilómetro 70 de la vía que conduce a Puerto López, a Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, en donde siendo aproximadamente las 5:40 de la mañana, vecinos manifestaron haber visto a dos sujetos que hicieron descender de su vehículo al ingeniero Durán. Hoy, el portal de noticias, noticierodelllano.com, informó de manera extraoficial que se dio la liberación del señor Luis Alberto Durán, pero hasta el momento no hay una información oficial por parte de las autoridades. Ahora nuestra preocupación es, primero, es una realidad que regresaron estos hechos delictivos que afectan el orden público regional y llenan de pánico a los habitantes de la región. Segundo, llama mucho la atención el hermetismo por parte de la institucionalidad en este caso. Un hecho de esta magnitud y de tal gravedad necesita visibilidad y la solidaridad de la sociedad. Tercero, esperamos la confirmación oficial por parte de las autoridades respecto a estos hechos, porque hasta el momento de presentar esta constancia reina la confusión en los habitantes de la región. Muchas gracias, señor presidente.